Solo hay tres escaños que repartir por Guadalajara al Congreso de los Diputados, por lo que los dos últimos partidos más votados en la provincia, Vox y Unidas Podemos e Izquierda Unida, se quedan sin representación, pero con sabor de boca muy distinto. Mientras que en Vox celebraban el sorpaso a la formación morada con los 23.400 votos conseguidos, en Unidas Podemos, después de perder más de 5.000, se lamentan de no haber conseguido el voto útil que pedían a los vecinos de izquierdas. Creo que al final ha funcionado el tema del voto útil y de que la gente que se sentía progresista o de izquierdas ha considerado votar a una candidatura como la del PSOE, no apostando por lo que decíamos en campaña, de que el voto útil y práctico era el nuestro para poder sacar ese tercer diputado, ese tercer escaño por Guadalajara, porque el PSOE no iba a sacar dos. Los miembros de Vox se reunieron en el Hotel Pax y desde allí estaba preparado un atril para que su candidato al Congreso, Antonio de Miguel, ofreciera unas palabras a los presentes. En declaraciones fuera de cámara, reconocían estar muy contentos por haber sumado tantos votos, pero se quedaban con un sabor agridulce por no haber podido superar a Ciudadanos y obtener ese tercer escaño tan deseado.